Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de la Florería Ramos. A ver, vamos a esperar a que se conecten. Buenos días. Para todas las personas que nos están viendo, nos encontramos en el Panteón Municipal de Santana del Valle para hacer una entrega. Por favor, nos pueden avisar si se ve bien la transmisión, si no se traba. Buenos días, Justina García, buenos días. En este momento no se encuentra Pili con nosotros. Estamos el equipo de la Florería Ramos transmitiendo en directo para todos ustedes desde la comunidad de Santana del Valle. Para las personas que nos ven desde otros estados, nos encontramos en el estado de Oaxaca. Buenos días, Alejandra Cruz, Ale García, buenos días, si se ve muy bien, muchas gracias. Hermila Gutiérrez, buenos días. Aurelia Robles, hola, buenos días Pili, muchas gracias por transmitir, si se mira bien, perfecto. Buenos días Aurelia Robles, no se encuentra Pili en este momento, pero estamos el equipo de la Florería Ramos, transmitiendo con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, vamos a empezar, nos encontramos en el Panteón Municipal, vamos a hacer una entrega muy especial en este momento. Para las personas que se preguntan por qué estamos, ya pronto sabrán, hoy es el cumpleaños de una persona que ha partido, pero siempre el cariño se encuentra presente en el corazón de las personas que hoy le hacen llegar este bonito regalo. Y a pesar de que no se encuentre presente físicamente, pues está vivo en viva en el corazón de las personas. Vamos a entrar, por favor nos van diciendo si se ve bien, si en algún momento se queda cortado. Ángel García, buenos días, vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar. ¿Cuál queda sobre? Sí, está bien. Buenos días. No, no se encuentra en este momento. Sí, no, no, no está. Porque mandó mi hermana una dedicatoria. Sí, ya se la leo. Ah, bueno. Buenos días, Elsin Esteves. Listo. Bueno, con el permiso de ustedes, vamos a leer las dedicatorias. Bueno, amigos, nos encontramos en donde se encuentra el cuerpo de la señora Francisca, ¿verdad? Hoy, por ser el día de su cumpleaños, su hija Aurelia le manda este bonito regalo y vamos a leerle una dedicatoria. Querida madre, hace 2 meses que ya no estás con nosotros. Pasaste por nuestras vidas como estrella fugaz, pero su brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Nos separó la muerte, pero el amor nos mantiene unidos. Me enseñaste tantas cosas que fui muy feliz con los años. Siempre serás lo más importante en mi vida, lo más especial aún sin tener tu presencia. Pero si tus recuerdos, por eso te extraño mucho. Confío en que Dios que llegará el día en que te vuelva a ver. Te amo, mamá chica. Feliz cumpleaños, tu hija Aurelia. ¿Sí? Ok. Bueno, pues aquí ya llegó el regalo.
Aunque no se encuentre presente ella, pues vive en el corazón de su hija Aurelia, que con mucho amor le manda este regalo. Aquí también se encuentra presente alguno de sus hijas, ¿verdad? Sí. También sus familiares de este lado. Y no sé si quieran decir algo, algunas palabras. Aurelia Robles está aquí presente viendo en este momento. Claro que sí. Bueno, Aure, hermana, muchas gracias. Hoy es el cumpleaños de nuestra madre. Y gracias por mandarte una flor para ella. Gracias por estar haciendo mucho por ella hasta ahorita. Porque, pues, antes tú también, pues, hiciste mucho para ella. Hicimos mucho para ella, pues. Y hasta ahorita, pues, estás recordando de nuestra madre. No siempre, pues, recuerdas por ella. Nunca, jamás, nunca olvidarás de ella, de nuestra madre, porque ella nos trajo al mundo. Por ella estamos aquí, pues. Ahorita somos felices, porque, pues, aunque ella ya no está con nosotras, pero estamos aquí, presente aquí, en su tumba de ella. Gracias. Dios te va a bendecir tu camino, tu trabajo, por todo lo que estás haciendo por nuestra madre. Y Dios te va a dar muchos años vida para ti más adelante, que no te va a faltar trabajo, tu dinero. Nuestro Padre Jesús te va a multiplicar mucho tu trabajo, tu dinerito, por lo poco lo que estás haciendo por nuestra madre, por una flor y que ya mandaste con ellos. Muchas gracias, hermana, por todo lo que estás haciendo por nuestra madre. Muchísimas gracias, hermana. Okay. Que Dios te bendiga. Es todo lo que te estoy diciendo, hermana Aurelia. Muchas gracias, hermanita. Okay. Que Dios te bendiga, hermana. Gracias. Bueno, pues ya. Gracias también. Dios pone con palo, mamá, no se mira que Dios dice lo poco y lo te dice, sabe, va a ser un abrazo, que un tiro aquí en el condado, a bien en cumplir, Dios dice, ve, Dios aquí en el lado, gracias, Jesús, gracias, lo dice, gracias, mamá, tírate, que tú palo, que tú lo sentaste, mamá, Dios pone bendecir, espero, necesito, mamá. Dios pone con pan, no, a poco no, para que yo me gaste miedo, o no, para que ahora sí, para don Chonden, más lo que hubo que son en la, más lo que hubo que pasará en la, más ya te iba a dar a hacerlo, more, Dios a lo mejor el él. Okay. Dios pone con pan, lo mejor más, que tú le hecho que con pan, lo sentaje, fíjate, lo cual hace un contigo, con tan el uso. Pues ojo se intenta ver para lo otro, ojo se intenta ver que con lo que con falso sentaba, lo poco en el cuadro, lo poco en el suelo, lo malo, lo pongo en el Dios, por el él. Okay. Dios pone con palo, con mamá, con todo quizás la bambú, con que es con mi dedo, pero ahora sí en la cuadriosa, pero ahora tiene con piedra aquí en la cabeza. Dios a lo ojo hasta aquí en el agua, aquí en el agua, ya que te tengo ni, que tengo ni, también. Okay, está bien. Pues bueno, pues ya cumplimos y pues vamos a retirarnos, amigos. Gracias por acompañarnos y gracias a Aurelia Robles por la confianza. Sí.